Y qué decepcionante que nuestra selección carezca de juego ofensivo, de juego defensivo, carezca de esa personalidad, de esa agresividad. A este ritmo no le vas a ganar ni a Martinica ni a ninguna selección del mundo. Se tiene que ir el profe y todo el cuerpo técnico. Ahora, ¿qué se puede hacer? Nada, vamos a ir a la Copa de Oro a participar, a dar vergüenza. Otro papelón. Pero ¿qué? Yo he venido a Raza, al canal de Racio. En esta ocasión vamos a reaccionar qué es lo que dice la prensa tica sobre el partido entre Ecuador y Costa Rica. Como ya sabemos, Ecuador le propinó 3-1 a Costa Rica. Y no puedo esperar de ver la frustración que tienen los ticos porque su selección ha perdido otra vez. Entonces, camaradas, ¿ustedes qué creen que digan la prensa tica sobre este partido? ¿Creen que estén muy enojados o estén aceptando su derrota? Pues, camaradas, vamos a ver esta reacción. Yo la verdad que no la he visto, así que reaccionen junto conmigo. Entonces, camaradas, sin tantas mamadas, me gustaría que se suscriban al canal para tener contenido perrón como este. Ya saben que yo se los agradezco un chingo. Y sin tantas cosas, vamos a ver esta reacción. Acompáñame, camarada. La selección de Costa Rica da lástima, da vergüenza. Ya ni siquiera hay palabras para describir lo mal que juega la selección de Costa Rica. Fatídico resultado ante Ecuador, pero esperado. Ayer prácticamente todos acertaron de que Costa Rica iba a perder contra los suramericanos. Y hoy tendremos todo el análisis y la interpretación acá en Costa Rica, pero también todo lo que pasa en Estados Unidos, donde Diego Bando estuvo ahí para preguntarle a Luis Fernando Suárez sobre por qué este Costa Rica, este país que hace mucho tiempo pensábamos tenía talento para competir en las grandes esferas, hoy realmente no juega absolutamente a nada. Diego, Joaquín País, buenas noches, bienvenido. ¿Qué pereza? Qué pereza venir a hablar de esta situación, pero hoy fue muy evidente, no sé, compañeros, ustedes, ahora lo vamos a charlar un poquito, el ritmo de juego. El ritmo de juego que tenemos nosotros es de 40% y los demás juegan al 100%. Es como si jugaran los compitas míos, que son un poquito ebrios, chicos que nunca han hecho deporte, compitas que son mejengueros contra un equipo profesional. Fue muy evidente que empezamos a correr detrás de la pelota del minuto uno. Entonces vos podés medio emparejar la situación corriendo detrás de la pelota sin hacer absolutamente nada. Solo corriendo los primeros 10-15. Resulta que este equipo de Luis Fernando Suárez hace rato que entre minutos y minutos, ¿no? Entre el 15 y el 30 es donde más reciben la mayor cantidad de goles. No jugamos a nada, pero por más talento que tengas, José Pablo, porque vos podés ser un jugador talentoso, sí. Porque acá hablamos de talento, que el talento hay. Bueno, pongámosle que sí hay talento. Pero si vos jugás a un 40% de los que se juega a nivel mundial del ritmo futbolístico, jamás vas a demostrar que tenés talento, porque siempre vas a correr detrás. Qué difícil, ¿no? Y qué decepcionante, y escuchar sobre todo ahora en conferencia de prensa que estaba escuchando un poquito a nuestro entrenador decir que seguimos preparados, que estamos preparados, que lo mejor se viene para la Copa de Oro. O sea, es que no hay palabras para, de verdad, cómo poder defender a este señor que realmente tiene que agarrar las maletas y tiene que irse. Tiene que irse, no puede ser que nuestra selección carezca de juego ofensivo, de juego defensivo, carezca de esa personalidad, de esa agresividad. En el primer tiempo, en los primeros minutos, se veía completamente la selección detrás, obviamente, de la pelota, con un equipo al frente rápido en transiciones. Y algo, Diego, que, y compañeros, que en el fútbol internacional y en el fútbol moderno se ve, y lo carecemos nosotros en nuestro fútbol nacional, es tras pérdida al balón. ¿Qué hacer? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿En qué momento? O sea, la presión tiene que ser inminente. Completamente perdidos. Carecemos de todo, de todo, de todo ese juego. O sea, es increíble que futbolísticamente, muchachos, no vemos absolutamente nada. O sea, yo no veo nada. Nada más que chispazos cuando entra Carlos Mora y le mete un poquito de ritmo al partido. Qué lástima que hicimos un gol. Para mí, qué lástima que hicimos un gol. Y un Campbell que es como ese salvatanda de selección nacional. Sí. Martín, ¿usted qué sintió cuando vio esa selección hoy?
Saludos, José Pablo, por supuesto, los compañeros y los amigos. Te lo voy a poner así. Barato no salió. Barato sí. No salió a como jugó la selección ecuatoriana. Y es que Ecuador nos demostró que independientemente del planteamiento, de quienes jueguen, que si son jugadores de alta experiencia como Celso, que si son apostar a jóvenes, sí. Si no tenés la intensidad para asumir un juego a nivel de selecciones hoy en día, te va a pasar esto una y otra vez. La cabeza no conecta con las piernas. Porque bueno, la cabeza va mucho más rápido que las piernas. Porque no hay una automatización también de una jugada, José Pablo. Eso se trabaja con el entrenador. Pero se juega a otro ritmo, Jackie. Sí, pero por supuesto. Muy lentos. Usted decía ahora que... El juego elaborado, por ejemplo, el juego elaborado con la automatización tiene que ir de la mano. Pero ¿qué vimos de eso? Sí, Jackie, absolutamente nada. Jackie, te lo voy a poner así. Es decir, estamos hablando también lo de Suárez, lo mencionas muy bien. Pero también los jugadores no están acostumbrados en el campeonato nacional a jugar a esa intensidad. Entonces, ¿por qué los escoges? Porque es lo que hay. Es lo que ¿cuál hay? Es lo que hay? Perdóname. En la Bundesliga, me juega mejor Gamboa que los laterales que él me ha llamado. Uno, Jackie. Bueno, pero tráelo. No tenemos jugadores. Si no quiere venir. Pero si no quiere venir. Si no quiere venir. Esa es la excusa ahora de usted, Diego. No tenemos jugadores en Ligas Top. Solo hay dos. Gamboa no quiere venir. Y Manfred Ugalde. No quiere pero venir. En el medio campo, ninguno de los dos está quiere el venir. Gran problema, que es donde está el gran problema, sinceramente muy limitados. Perdón, y ojo, Shaki. Que no suene a excusas. Muchachos, perdón, aquí Shaki. No me excusen. Ustedes me están excusando a Suárez. Por nadie Dios. No excusa a nadie. Hay tres que no quieren venir, Shaki. Hay tres que no se quieren exponer. Por diferentes motivos. Gamboa ya Ugalde había porque tiene problemas personales y dijo, cuando se vaya, vuelvo. Gamboa no quiere venir. Fue muy evidente. Es que Jackie no es... Y Keylor no quiere venir tampoco. No se trata de excusar a Suárez. Es un mal funcionamiento general. Claro. Tanto de jugadores que no tienen ritmo. Y de un entrenador que no sabe dirigir. De un entrenador que no me sabe mover las fichas, de un entrenador que no tiene estrategia, no tiene táctica, no tiene absolutamente nada para moverme este equipo y ponerlo a jugar. Yo le llamo porque a porque yo sí creo en el talento. La mezcla perfecta del fracaso. Costa Rica hoy tiene la mezcla perfecta del fracaso. Sí. Que es una generación de jóvenes muy dubitativos y que no estoy seguro si tienen el talento para selección mayor. Más trabajado físicamente. Fuera del ritmo que se está exigiendo internacionalmente con un técnico que en dos años tampoco ha podido explotar una idea. El ritmo de juego. ¿Eso de quién es culpa? Con toda la ignorancia que me compete, soy un ignorante a nivel físico de los profes. Qué mal se trabaja en este país. Porque hay un montón de jugadores que son de este país. Pero después veo, Rowan Wilson juega en Portugal. Viene malísimo también físicamente. No sé quién está bien en este equipo, pero no tenemos para nada el ritmo que exige el nivel internacional. No importa si jugamos con Martinica, Panamá, Ecuador o España, no estamos a la altura de absolutamente nadie a partir de la parte defensiva. Jackie, también quédate tranquila. Estoy de acuerdo con vos. El técnico se tiene que ir ya. Ya. Él, el equipo, el cuerpo técnico, en general, todos. Porque el profe que va y boquea, no sé si fue en su propio país, en Colombia, dijo él que los jugadores ticos no estaban a la altura del ritmo internacional. Pero entonces, ¿vos qué carajo estás haciendo acá? Por lo menos en el tiempo que estás trabajando, hacé algo para cambiar. No han hecho absolutamente nada. De parte del técnico, obviamente, con este ritmo de juego, por más que vos quieras hacer algo, que no se nota, por más que quieras hacer alguna jugada trabajada, que no se nota, a este ritmo no le vas a ganar ni a Martinica ni a ninguna selección del mundo. Se tiene que ir el profe y todo el cuerpo técnico y todos los dirigentes de esta federación. Pero no va a pasar, ¿no? Hagamos algo ahora. ¿Ahora qué se puede hacer? Nada, vamos a ir a la Copa de Oro a participar, a dar vergüenza. Otro papelón. Pero ¿qué se puede hacer, Martín? Ok, camaradas, como acabamos de ver, sí que la prensa tica está molesta porque perdieron otra vez 3-1. Y claro, feamente, que pudieron haber sido más. Yo me aventé el partido y la verdad es que los ticos se metieron muy atrás tirando el bus, estilo murciélago, ustedes ya saben. Pues camaradas, ellos tocan mucho el tema de que ellos tienen talento y que el problema es el entrenador. ¿Ustedes creen que Luis Fernando Suárez sea el verdadero villano de esta selección? Pues camaradas, comenten todo que yo me lo leo todos sus comentarios. A mí me gusta el cotorreo. Pues bueno, camaradas, ya estamos casi a la vuelta de la esquina donde ya viene la Copa Oro y se
se viene un desmadre para que nosotros reaccionemos. Y claro que yo les traeré contenido perrón para que ustedes lo watchen y me apoyen y se suscriban al canal para tener este estilo tan chingón. Así que camaradas, sin tanta mamada, me despido otra vez de ustedes y nos vemos para la próxima. Ahí se bañan.